Buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la campaña de vacunación contra el COVID-19 y la actualización de la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kisilov, el señor ministro de Salud de la provincia Daniel Goyan y la directora general de Cultura y Educación Agustina Vila. Al finalizar la conferencia vamos a dar una ronda de preguntas de los periodistas aquí presentes. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Salud bonaerense Daniel Goyan. Hola, buenos días a todos y a todas. Hoy cambiamos por el día miércoles porque ayer fue feriado de carnaval eh, para hacer el informe habitual, semanal, sobre la evolución epidemiológica de la pandemia del coronavirus. En la primera diapositiva actualizamos los datos acerca de la incidencia que se mide a cada 100.000 habitantes. Tenemos cuatro. 4.807 casos cada 100.000 habitantes en el AMBA, 4.856 en el interior provincial, en la ciudad autónoma 7.248, en la provincia de Buenos Aires en su conjunto de promedio prácticamente lo mismo, 4.836, porque ustedes verán cómo se ha equiparado la incidencia cada 100.000 habitantes entre el AMBA y eh, la zona interior de la provincia o el resto de la provincia no AMBA. Tenemos a la fecha 848.000 casos confirmados, recuperados 668.000, fallecidos 25.568 y llevamos por PCR testeos a 2.120.000 personas. Eh, en cuanto a la mortalidad y letalidad, también indicadores que damos habitualmente, tenemos en el AMBA 3,14, en el interior de la provincia 2,61, inferior. En la ciudad autónoma, 3 y el mismo número si hacemos el promedio de la provincia de Buenos Aires. La próxima. Este mapita que normalmente lo mostramos es para ver la evolución general, visual, de cómo en la provincia de Buenos Aires eh, se va, siempre decimos, despintando o pintando según la tendencia, la cantidad de casos, eso expresa la cantidad de casos, es decir, la tasa de incidencia o la cantidad de casos confirmados comparados durante los últimos 14 días. Vemos que hay ciertamente una este, disminución de la cantidad de casos, lo cual se verifica nuevamente cuando vemos esta línea histórica de cantidad de casos promedio diarios por semana, que claramente... Vemos que después de haber tenido por aquel 24 de agosto, Semana Epidemiológica 35, un pico de 5.800, llegamos a 1.365 para el 7 de diciembre, tuvimos una crecida rápida hasta el 4 de enero con 4.500 casos y hemos descendido de ahí en forma permanente durante cuatro semanas este, y, bueno, en las cinco semanas y en la actual, que se ve en la última parte. Eh, es un número parcial muy relativo porque mide lunes eh, y martes de carnaval, lo cual distorsiona la cantidad habitual de casos diarios. Eh, pero vemos que es importante, ¿no? Porque hemos, eh, esta última semana, bajado 431 casos promedio diario sobre lo que tuvimos la semana anterior. Y así venimos: eh, de un promedio de 300, 330, llegamos a 500 casos de descenso por día, 600 prácticamente también. Esta semana un poco menos, un promedio diario de disminución de 431 casos. También el indicador que usamos habitualmente, las llamadas al número 148, por personas que tienen sintomatología compatible con COVID, estamos observando que continúa la línea descendente. Este es un buen dato porque nos da una perspectiva que en los próximos días, si se, vuelve, si se ratifica la contundencia en la eficacia de este trazador, de este indicador, eh, deberíamos eh, continuar con la línea decreciente de casos. Este indicador también es un indicador de alarma por municipio. Vemos que todo el conurbano se encuentra muy parejo, con tonalidad, tonalidades que nos están indicando que no hay un aumento del, de, de, importante del tiempo de duplicación de la cantidad de casos, sino que está bastante estable eh, en, en ese sentido el, la zona del, del Amba. El otro el otro indicador también que usamos habitualmente es el indicador este, de la tasa de positividad. Vemos que continúa en descenso, ¿eh? 33% en los lugares turísticos, que es donde todavía notamos que hay una, una, una cantidad de casos, si se quiere, superior, aunque recordemos siempre que en los lugares turísticos muchas de las personas que contraen la enfermedad luego se cargan en sus municipios o lugares de origen, ¿no? ciudades de origen. Y tenemos también un descenso en el resto de la provincia y en el AMBA. ¿Eh? En el AMBA estamos volviendo a un 21% de positividad, que eran los valores en los que nos encontrábamos antes de este segundo pico ¿eh? que registramos en los últimos cinco, en las últimas hace cinco semanas atrás. También estamos bastante tranquilos con el frente sanitario de internación. Encontramos una ocupación de camas del 5690 en el AMBA. Estoy refiriéndome a camas de terapia intensiva de adultos. Y en el interior un 39,39. 39. Fíjense, 610 ¿eh? es un número muy estable. Venimos entre los 610 y 630, pero en los, las últimas dos semanas estamos con este número 610, es decir, no hay un aumento de la cantidad, no hay una disminución, pero tampoco aumenta. Y en el interior sí hubo una leve disminución, la semana pasada estábamos con 214, ahora estamos con 209. Es un número estadísticamente no significativo, pero eh, no crece, más bien está estable y un poquito a la baja. Esto mostramos permanentemente cómo es este, la cantidad de casos confirmados y fallecidos. Y vemos cómo la curva claramente nos sigue demostrando que la enfermedad está transcurriendo en estos momentos, en estos momentos particularmente sobre la población más joven, eh, alrededor de los 30 años. Los fallecidos, si bien han disminuido en forma importantísima, como veíamos incluso en tasa de mortalidad, tasa de letalidad, este, seguimos siempre eh, que afecta más a las poblaciones mayores. Bueno, respecto a la vacunación, que es uno de los temas más trascendentes de esta etapa de la pandemia, porque es la herramienta que nos va a permitir cambiar el curso de esta pesadilla. Este, tenemos que hemos aplicado del primer componente, este número es de las 8 de la mañana, se viene modificando permanentemente, pero a las 8 de la mañana, 143.595 personas. Este, el segundo componente, estamos llegando a los 90.000, 89.008. Estamos vacunando en los 135 municipios del país y este, a nivel de hospitalario, eh, en este momento ya pasando a una etapa de ampliación hacia otros centros, como vamos, vamos a ver en la próxima. En la próxima vemos que desde el jueves 18 empiezan a vacunarse mayores de 70 años, docentes, y luego continúan trabajadores y trabajadoras de la salud para completar, eh, eso, eso no paró. Continúa, tenemos unos, ahora vamos a ver los números, unos 38.000, 39.000 este, trabajadores de la salud que ya están inscritos y que se van a ir completando. Hay que decir que los trabajadores de la salud no es que se anotaron todos juntos, sino que se van anotando en forma progresiva. Pero es importante ver que estamos llegando a los 180.000, hemos sobrepasado los 180.000 trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Esto implica que estamos en un 75% prácticamente de los trabajadores de la salud. Si tomamos como referencia unos 200, un poquito más de 240.000 trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires, que de todas maneras probablemente eh, no sé sea el número exacto, después de hacer algunos cruzamientos o clearing que hay que hacer entre los que trabajan y reciben las vacunas en otros lugares, pero es muy importante el número y, y seguimos viendo que se siguen anotando los trabajadores de la salud y estamos con una expectativa de superar el número que hoy tenemos en, largamente ¿eh? en cantidad de trabajadores de la salud que se están eh, vacunando. Eso es importante y quiero mencionarlo ahora porque hemos recibido algún indicador indirecto que nos indica cómo está afectando a los trabajadores de la salud la vacunación. Ese indicador indirecto es eh, la cantidad de tratamientos de plasma con suero de convalecientes, de COVID, que se estaban solicitando para internaciones de trabajadores y trabajadoras de la salud. Prácticamente ha desaparecido esa cantidad. Es decir, desde que se está vacunando la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud que necesitan plasma para un tratamiento, prácticamente ha desaparecido. Hay que pensar que hace tres, cuatro meses atrás estábamos eh, con 100, casi 167, 168 tra eh, tratamientos solicitados para trabajadores de la salud por mes y ahora eh, prácticamente ese número ha desaparecido. Es importante tener esto en cuenta, estamos siguiendo atentamente, porque esto indicaría claramente que los trabajadores y trabajadoras de la salud que se están vacunando ya no se enferman y si se enferman lo hacen de una forma leve que no necesita un tratamiento especial. Los lugares de vacunación, como les decía recién, seguimos vacunando a todos los trabajadores de la salud en los 169 hospitales, pero ahora se agregan 167 escuelas hasta el 28 de febrero. Luego, como empiezan las clases en forma regular para todo el conjunto escolar, estas escuelas se están migrando hacia nuevos eh, dispositivos que se están instalando eh, para reemplazarlas. 21 pus, puntos IOMA y eh, con el PAMI estamos junto con 12 UGLs haciendo la vacunación en geriátricos. Es decir, que vamos a estar vacunando además a partir de ahora este, esta cantidad de personas, eh, una cantidad de personas mayores de 70 años y este, los, las, las personas que viven en residenciales según el flujo de entrada de vacunas que vayamos teniendo próximamente, que ahora le voy a dar una breve una breve información al respecto. En definitiva, al día de hoy tenemos 2.376.497 inscriptos. Este número ya se modificó. Ayer hubo un récord de inscripción con casi 85.000 personas. ¿eh? 87.000, mil personas que se anotaron en un solo día y esto nos da claramente la pauta de que en la medida de que la gente va percibiendo, que empieza a llegar la vacuna y que empiezan este, eh, a poder, obviamente en la provincia de Buenos Aires, a tener ya un turno, cer una inscripción certera y recibir en el momento adecuado el turno cuando le va a tocar, este, va generando un efecto contagio. Este, que nos da la, la, la total esperanza de que le, la enorme mayoría de los y las bonaerenses se van a estar vacunando en estos próximos meses, en la medida que vayamos teniendo ya las dosis. Por otro lado, tenemos 181.000 inscriptos del personal de salud, como les decía recién, eh, tenemos de personal de, de las zonas de terapia intensiva, de cuidados intensivos, casi 33.500. Este personal prácticamente ya está todo, todo vacunado, y llevamos aplicadas eh, 232.000 dosis de vacunas, eh, contando, eh, contando los dos componentes. Para ver esto visualmente, este es un mapa en donde hemos eh, eh, puesto eh, cuántos pacientes se han registrado por cada mil habitantes. Fíjense que el último, lo, lo, los tonos más eh, oscuros, eh, son... Lugares en donde se han anotado entre 202 y 730 personas cada mil habitantes y vemos claramente que en gran parte del interior del territorio bonaerense la inscripción es altísima, ¿eh? es muy alta. Y esto también es importante porque eh, los intendentes y las intendentas de estos municipios han comprendido que si ellos vacunan a su población, que son poblaciones rápidamente abarcables, porque son poblaciones relativamente chicas, si ellos lo hacen rápidamente, en, en un par de meses se terminó el problema en esos municipios de fases, de id y de venidas de fases, porque va a estar, van a estar todos los sectores este, protegidos, con lo cual la implicancia es enorme. De, de todo tipo, ¿no? no solamente sanitaria. Y por último, quería mencionarles que Argentina recibió, como todos sabemos, 400.000 dosis del Sputnik 5. Para la provincia eh, nos serán enviadas 135.000 dosis. Y hoy, por la mañana, a la madrugada, ya están en depósito y tienen que hacer una, una serie de procesos eh, de validación, de trámites de validación, de entrada este, por aduana, luego pasar el logger, el data logger, etcétera. Este, tenemos una eh, cantidad de, de ingreso de 580.000 vacunas de la llamada AstraZeneca, pero fabricadas por el Laboratorio Serum de la India, con transferencia tecnológica, es exactamente la misma vacuna. Y eh, lo, teóricamente nos tienen que tocar a la provincia de Buenos Aires, el 40% de la población, unos 232.000 dosis más. Es decir, que vamos eh, con este conjunto de dosis. Eh, de las de Sputnik, 135.000, más las 232.000 que van a estar entrando eh, próximamente de esta vacuna de AstraZeneca. Nosotros ya tenemos inscritos y con turnos eh, acordados, por supuesto, a los 39.828 trabajadores de la salud, que eso se les va a completar todo, todo este, el esquema, a los que les corresponda primera y a los que les corresponda segunda, se está aplicando la segunda dosis. Y este, ya se han dado turnos, al día de hoy... Eh, 6.828 para docentes y eh, 48.412 para mayores de 60 años, priorizando, por supuesto, en este caso, comenzar con los mayores de 70. Como verán, estas cifras son menores a, las, a la cantidad de vacunas que vamos a recibir, con lo cual, eh, entre hoy, mañana, pasado, vamos a seguir inscribiendo a medida que se vaya ya ratificando el cronograma de entrega de estas nuevas dosis a, con, eh, con los grupos de riesgo tal cual lo venimos haciendo. por último, yo quería hacer una mención porque siguen apareciendo por ahí en algunos medios algunas noticias, como siempre, no malintencionadas, cuando menos, si no distorsionadas o directamente falsas. y quería hacer mención porque parece ser que en un proceso de vacunación tan exitoso como el que hemos iniciado en la provincia de buenos aires, que es ponderado en todos lados, eh, hay algunos que intentan en una especie de Insistieron en una especie de, de, de periodismo de baja calaña, chismoso, y andan diciendo por ahí de algún municipio donde particularmente se vacunó a, a militantes. La verdad que queremos desmentir absolutamente eso, y quiero explicar una cosa. En municipios muy pequeños, en cuanto a cantidad poblacional, se recibieron al principio 450 dosis porque así venía la, el, el packaging mínimo de entrega. Luego eso cambió y se pudo fraccionar en menos cajas. Pero al principio a todos les tuvimos que entregar una base de 450 tratamientos. Obviamente que esa cantidad de vacunas en una ciudad chica excedía en mucho la cantidad de trabajadores de la salud que tenían. Entonces, en esos municipios siguieron con un criterio de grupos priorizados, vacunando residenciales, vacunando bomberos, vacunando policías, es decir, personal del que ya está contemplado en los grupos de riesgo. Y también lo que se denomina, en algunos casos, también se vacunó personal estratégico. Bueno, eh, este, han salido noticias como este, el partido de Hipólito Irigoyen, al cual queremos es decir la ciudad de Henderson particularmente. Eh, queremos decir que es absolutamente falsa esa información, que eh, se ha vacunado con el exceso de vacunas que había a, a nueve personas que tenían eh, la posibilidad de recibir la vacuna porque si no había que descartar la quinta dosis. Había cuatro anotados ese día, llamaban a uno y le decían completar. La alternativa era tirar la vacuna, que nadie obviamente lo quiere más. Hemos dado una orden expresa para que eso no suceda. Si van cuatro personas, se busca rápidamente. Bueno, fueron nueve casos de estas características, pero que también son trabajadores del municipio. ¿Eh? No son este, ni militantes políticos que podrían llegar a serlo concomitantemente, pero no, no en su calidad de militantes, sino que han sido en su calidad de trabajadores del municipio. Nueve casos que se usaron para no descartar dosis. Así que volvemos una vez más a ese periodismo. Que trata de ensuciar todo el tiempo, de poner palos en la rueda, por casos que son ínfimos, en medio de una semejante campaña de vacunación como estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, donde no somos una ciudad para vacunar. Somos cientos de ciudades, localidades y pueblos en esta provincia de Buenos Aires. Es muy complejo y lo estamos haciendo maravillosamente bien. Entonces, que pongamos un poco el acento en las cosas importantes, en, la, en todo lo que se está haciendo y no, y no en ir a buscar, lo volvemos a repetir una vez más, hacer politiquería barata con este tema. Estamos dando un ejemplo muy fuerte en la provincia de Buenos Aires de cómo se hacen bien las cosas. Por favor, lo único que le pedimos, no pongan palos de la rueda, ayúdennos a que todos y todas puedan vacunarse. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Acto seguido, vamos a escuchar las palabras de la señora directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila. Buenos días. En el día de la fecha, tal como les habíamos anticipado, comienza en la provincia de Buenos Aires el proceso de intensificación de saberes para todos esos chicos y chicas que en el mes de diciembre recibieron con sus familias su registro de trayectorias y se encuentran con trayectorias discontinuas o trayectorias en proceso. Eh, lógicamente es habitual que eh, haya chicos y chicas que tengan que recuperar saberes en esta instancia del año, en un ciclo electivo normal, pero en este ciclo electivo la situación es distinta a vida cuenta de las características que tuvo la pandemia en el sistema. Eh, de esta forma, hoy son un millón eh, cien mil chicos y chicas de la provincia de nivel primario y secundario los que están participando, los que comienzan a participar, porque algunos grupos comenzarán en el día de hoy en la escuela, otros en el día de mañana, respetando siempre los protocolos eh, definidos, protocolos que contemplan el uso de barbijo permanente, la ventilación adecuada, la limpieza frecuente y correcta, y sobre todo la distancia social entre estudiantes de un metro y medio y con su docente de dos metros. Estos cuatro lineamientos generales, que después se transforman y se adaptan a la realidad de cada escuela, eh, son los que nos garantizan un regreso seguro y cuidado a la, a la escuela como debe ser. Así que estamos muy satisfechos eh, con todo el trabajo realizado durante el último trimestre y el, durante el verano por todo el cuerpo docente, directivo eh, y también los auxiliares, porque los docentes y los directivos trabajaron intensamente en la revinculación de muchos de estos chicos. Sabemos que había 279.000 chicos que debían ser revinculados, reconectados con su escuela y el resultado de ATR y ATR de verano fue muy satisfactorio en ese sentido y son 200.000 los que hoy ya están participando de la intensificación de saberes. Eh, en las escuelas y seguimos trabajando en acciones de revinculación y búsqueda domiciliaria de aquellos con los que todavía no hemos logrado consolidar el vínculo. Eh, para el resto de los estudiantes que tenían algunas materias pendientes o algunos contenidos que reforzar, sea de primaria o sea de secundaria, también eh, los comprende esta, esta instancia de intensificación. Como en su momento les habíamos anticipado, este proceso de intensificación será en horario eh, complementario, el horario escolar, comienza en el día de hoy y concluye a fin de marzo, el 31 de marzo, para los niveles primario y secundario eh, todos los años, salvo el sexto año, que como son los chicos que ya van a dejar el la, la educación obligatoria, se extenderá hasta el 30 de abril. Al finalizar esta, esta instancia de recuperación de saberes, va a haber una nueva evaluación y aquellos chicos y chicas que requieran seguir con un acompañamiento, así lo tendrán a lo largo del todo el 2021. O sea, continuarán con sus compañeros y compañeras en el curso, pero además, en un horario complementario, tendrán este apoyo y este acompañamiento para su trayectoria educativa. Eh, en esta instancia también nos encontramos trabajando intensamente en la puesta a punto de todas las escuelas para poder garantizar un regreso presencial seguro a las aulas a partir del primero de marzo para el nivel inicial y primaria y el 8 de marzo para el nivel secundario, tal como está en el calendario escolar. Eh, esto sucederá. Como les dijimos en su momento, bajo la lógica del cumplimiento de, del distanciamiento social requerido, en muchas escuelas se requerirá la subdivisión de los grupos, eh, las secciones habituales subdivididas en dos grupos, y la definición de, de, estos, de estos últimos días, en conversaciones con los ministros de Salud y de Educación de nuestras provincias de Santa Fe, de Entre Ríos, de Córdoba y otras provincias más que participan con nosotros en el Consejo Federal, fue adoptar la modalidad combinada, eh, por alternancia de semanal. Quiere decir que en, en aquellos casos donde la presencialidad cuidada requiera la subdivisión de los grupos, eh, estos grupos, vamos a dar un ejemplo simple, el grupo A irá una semana y el grupo B. Irá la otra semana a la escuela presencialmente y en la semana que nos traen a la escuela trabajarán en sus hogares con consignas claras y con la posibilidad de consultas sincrónicas o asincrónicas con los docentes. Cuando nos reencontramos en la escuela, a la semana siguiente recuperamos y repasamos todo lo hecho en, en, en nuestros hogares y continuamos adelante con el plan curricular establecido. Esta, esta, esta es una innovación, una de las pocas actualizaciones que sufrió el Plan Jurisdiccional Provincial, ya firme desde el mes de octubre, que trabajamos intensamente con los ministerios de salud eh, y también de jefatura de gabinete de ministros y la Secretaría de Transporte para generar los protocolos, con la participación de todos los gremios y del sistema educativo, tanto en instancias provinciales como también en instancias distritales. En los 135 distritos, las unidades de gestión de educación se reúnen para apropiarse de ese plan. Para capacitarse, para evaluar las condiciones en las que las escuelas están, eh, tanto en su plantel docente como en sus instalaciones edilicias y con, con la recepción de los insumos. Insumos, muchos de ellas que ya tenían eh, estoqueados, digámoslo de esa forma, desde, desde el mes de diciembre y otras que están recibiendo o lo han recibido en, en este último mes o lo están recibiendo en estas horas, para completar todo el kit necesario de limpieza, higiene y desinfección y también, por supuesto, los elementos de protección, barbijo y máscara acetato para todos los y las trabajadoras. Eh, de esta forma continuaremos informando el devenir y, por supuesto, siempre con una mirada atenta desde lo epidemiológico junto con el Ministerio de Salud de la Provincia, que aquí nos acompaña, eh, evaluando la situación eh, general de la provincia, particular del distrito y también un acompañamiento muy próximo a cada escuela para poder interpretar bien el plan jurisdiccional, para poder aplicarlo, para poder hacer la identificación de casos. Eh, eh, que eventualmente puedan ser sospechosos o, o, o que se confirmen y las medidas de, pre, de, de aislamiento preventivo y todas las que deben tomarse para garantizar la seguridad del conjunto de, que, de quienes habitan en la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora general de Cultura y Educación. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kisilov. Bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, como decía Daniel, como dijo Agustina, estamos haciendo hoy el informe ya clásico epidemiológico de los martes que se sumó durante todo lo que fue este verano, estas vacaciones, a los informes vinculados a la situación del turismo en la provincia y también una actualización sobre la situación del regreso a la presencialidad en la provincia de Buenos Aires con la ministra de Educación, con Agustina Vila. Eh, sobre el turismo, empiezo diciendo que a pesar de que el tiempo no acompañó, la gente sí. Este, este carnaval tuvimos niveles de ocupación en todos los destinos turísticos muy elevados, incluso muchos de ellos más elevados que en, en la etapa anterior, incluso que en el mismo enero. Así que la verdad que para la provincia... Eh, tal como dijimos el martes pasado, anticipándonos a esta situación, eh, ha sido una verdadera satisfacción, un gran logro, haber podido durante toda esta temporada turística sostener la, el flujo de visitantes, tanto de la propia provincia como de otras provincias, con, constituyéndose la provincia de Buenos Aires de nuevo en el destino más elegido de los y las argentinas. Eh, tenemos en total, desde que se inició la temporada, medido medida a través de la aplicación Cuidar Verano, o sea, los certificados emitidos, un flujo de cuatro millones y medio de personas en los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires. La verdad que para tratarse de una temporada tan especial, tan peculiar, una temporada donde tuvimos un verano con pandemia, un verano este, con protocolos, un verano con modificaciones muy grandes en, la, en lo que eran las tradiciones y la cultura turística de nuestro país y de nuestra provincia, la verdad que es una enorme satisfacción poder decir que de nuevo lo logramos en este fin de semana eh, extendido de, de carnaval. Eh, incluso el día 14 de febrero se tocó un nuevo máximo de 779.000 personas eh, asistiendo a a lugares turísticos. Así que bueno, la verdad que eh, hicimos un esfuerzo muy grande. Hoy estamos acá desde La Plata, porque ayer fue feriado, pero eh, tuvimos reuniones durante todo este tiempo en municipios turísticos de la provincia, acompañando la temporada con la presencia de no solo mía, sino de buena parte de nuestro gabinete, para, para poder sostener esta temporada tan, tan particular. Obviamente sabemos que hubo intentos permanentes de, de marcar eh, más las dificultades, que obviamente las hubo, que el logro, el mérito y el éxito de una temporada en pandemia con niveles de ocupación inmensos comparados con lo que fue el verano del hemisferio norte, también con pandemia. Así que la verdad que valió la pena el esfuerzo y, y bueno, vamos a seguir trabajando. La temporada se extiende, como lo habíamos dicho de manera eh, especial hasta semana santa o sea que vamos a seguir trabajando durante todo este tiempo para como lo dijimos desde el principio alargar eh, la fecha de vacaciones para que entonces se pueda llevar adelante el descanso sin aglomeraciones tan grandes como, como eran esperables. así que bueno. Eh, desde el punto de vista del turismo está muy buena noticia de nuevos récords en ocupación en asistencia, así que una pascua, un, perdón, una, un carnaval eh, muy, muy bueno. Desde el punto de vista de los casos, ya lo dijo Daniel, la evolución de la pandemia nos encuentra en la quinta semana consecutiva de reducción de casos. Tuvimos un pico hace seis semanas de 4.500 casos diarios, promedio 4.500, y esta última semana que pasó Promedió este, 2.700 casos diarios. Quiere decir que hubo una reducción de 1.800, de 4.500 a 2.700, lo cual marca una mejora de 300, 400, 500 casos por día en cada semana, hace cinco semanas. También lo atribuimos a que se ha avanzado mucho en el terreno de los cuidados. Personales, pero también en las decisiones que se tomaron en torno a la, primero a la reducción de, de lo que es el horario nocturno de funcionamiento de los locales, a la cantidad de gente que puede participar de reuniones particulares. Así que, con todas esas medidas, con el trabajo que se hizo en cada uno de los ambientes y lo que hizo cada uno de los y las bonaerenses, hemos logrado esta reducción importantísima de casos ya hace cinco semanas y esperamos que se sostenga durante la semana que que empezó el lunes así que eh, desde el punto de vista epidemiológico una mejora que nos deja todavía lejos con 2.700 casos de lo que fue la reducción fuerte hasta los 1.300 casos previo a este brote que estamos todavía transcurriendo es decir que hay que seguir cuidándose obviamente Daniel también comentaba cómo estaba el estado de ocupación de camas, eh, los fallecimientos que hay que lamentar todavía diariamente, eh, que todo eso nos permite decir que hay un alivio, pero nos lleva a la conclusión de que hay que cuidarse y mucho más ahora que está la vacuna. ¿Por qué? Porque ya estamos vacunando, estamos vacunando y la vacuna constituye el, el instrumento que tenemos producto de la ciencia más avanzada, para poder generar anticuerpos sin tener que pasar por la enfermedad y sin tener que sufrir eh, la desgracia de la enfermedad, que para algunos es fatal, como ya se sabe. Desde el punto de vista de las vacunas, voy a sintetizar un poco los números que pasó Daniel, el informe va a estar disponible, eh, completo, pero quiero decir lo siguiente. Comenzamos vacunando a personal de salud, trabajadores y trabajadoras de la salud. En este momento tenemos 143.000 vacunados, pero lo que es importante, que me interesa enfatizarlo para que se comprenda bien, es la relación entre los vacunados y los inscriptos. Porque se hacen muchas especulaciones, bueno, hay tantos trabajadores de la salud, hay tantos trabajadores de la educación, pero en este caso estamos ante una vacuna cuya administración es estrictamente voluntaria, con consentimiento informado. Solo se vacuna el que así lo solicita y eh, obviamente lo, lo desea. Por lo tanto, el número relevante en la provincia de Buenos Aires es que tenemos 143.000 vacunados y 181.000 inscriptos entre los trabajadores y trabajadoras de la salud. Es decir, que estamos muy cerca de vacunar a todo el universo de aquellos trabajadores y trabajadoras de la salud que desean hacerlo. No es contra la estadística poblacional o contra algún censo o alguna especulación, es contra los que desean vacunarse, pero para saber quiénes desean vacunarse hay que tener, como lo hemos hecho desde el 23 de diciembre, un, eh, en la provincia un sitio de internet y una aplicación para los teléfonos que permite inscribirse. De una manera muy sencilla, uno puede solicitar ser vacunado. Importantísimo esto. Seguimos con la campaña de preinscripción. En la campaña de preinscripción ya hay 2.375.000 inscriptos. Un número inmenso. 2.375.000 inscriptos, de los cuales, como dije, 181.000 son del grupo que está priorizado antes que nadie, que son los trabajadores y trabajadoras del sector salud, de los cuales ya casi concluimos la total vacunación. La novedad es que han llegado más vacunas. Y en un volumen, la verdad, muy superior a lo que venía ocurriendo. Primero recibimos 400.000 vacunas en Argentina, con la parte que le toca, obviamente, por estadística de población a la provincia de Buenos Aires, y se está informando ahora que están llegando 580.000 vacunas más, pocos días después. Con lo cual, estamos ante una remesa, un lote de un millón de vacunas para la Argentina, después de lo que ya habíamos recibido en entregas anteriores. Un millón de vacunas entre vacunas Sputnik y las vacunas de AstraZeneca, pero producidas en India con una marca comercial distinta. Es decir, que tenemos adelante una tarea importantísima que es aplicar ese millón de vacunas. Para la provincia de Buenos Aires un desafío enorme porque, como todos saben, somos el 40% aproximadamente de la población de la República Argentina. Eh, no es la mitad, pero es cerca de la mitad. Y para una jurisdicción sola, un desafío inmenso, porque tenemos 17 millones de habitantes en total, porque están distribuidos en 307 mil kilómetros cuadrados. Hoy me preguntaban en un programa radial para tratar de hacer, por enésima vez, a veces impulsado por esos matutinos este, porteños, ¿no? que tanto se leen, pero que son porteños, y que eh, comparaban con la ciudad de Buenos Aires. Son 203 kilómetros cuadrados. Contra 307.000 kilómetros cuadrados. 1.500 veces más grande es nuestra provincia. Con lo cual, la verdad que es casi imposible tratar de ponerlo en pie de igualdad cuando remite a las dificultades logísticas, más allá de la situación en la que se encuentra buena parte de nuestra población, que no tiene cosas básicas como una calle de pavimento, sino que tiene caminos de tierra, tanto rurales, por razones obvias, como en lugares urbanos por, por falta de infraestructura. Así que nuestro desafío es inmenso. No lo digo en terreno comparativo, lo digo porque estamos trabajando para que esto se pueda realizar en tiempo además récord. Para eso abrimos una página y lanzamos aplicaciones para los teléfonos, lo digo de nuevo, para preinscribirse desde el día 23 de diciembre y esto nos ha permitido tener una medida justa de quiénes son, dónde están los que tenemos que vacunar para toda este, esta proeza logística que significa distribuir las vacunas en tiempo y forma e ir ampliando el volumen de vacunación a medida que va llegando el flujo de nuevas dosis. Así que llegan a la Argentina un millón de vacunas. Llegan a la provincia de Buenos Aires aproximadamente el 40% de esas vacunas. Y en esa tarea estamos, primero con los trabajadores de la salud y las trabajadoras de la salud. Como con esta remesa ya vamos a poder cubrir el total de los inscriptos, ahora vamos a comenzar con los mayores de 60, particularmente con los mayores de 70, para ir agotando a la población de mayor riesgo. Los mayores de 70 también tenemos inscriptos en la provincia y lo que quiero decir que también es una novedad. Hemos distribuido 115.000 turnos, 115.000 turnos para vacunarse desde el día jueves, o sea, desde el día de mañana hasta el día domingo y a medida que vamos recibiendo vacunas, vamos a ir ampliando los turnos. Así que hay muchísimos y muchísimas bonaerenses que se habían inscripto en Buenos Aires Vacunate, Vacunate PBA Punto .gba.gov.ar punto punto o en las aplicaciones Buenos Aires Vacunate, bajar en cualquier teléfono Buenos Aires Vacunate, y se habían inscrito y están recibiendo los turnos. Con esos turnos van a poder presentarse a los centros de vacunación que Daniel comentaba. Teníamos inicialmente 169, ampliamos 167 más en escuelas hasta que comiencen las clases en esas escuelas. Son centros móviles que se pueden trasladar con freezer, con grupo electrógeno para cuidar la cadena de frío, 21 en Yoma y 12 en PAMI. Así que un esfuerzo extraordinario de nuestra provincia en trabajo conjunto con los intendentes de la provincia de Buenos Aires en los 135 distritos para que se pueda vacunar todo aquel que se haya inscrito y a medida que vayamos recibiendo las vacunas y según los grupos prioritarios. Vamos a avanzar con mayores de 70, estamos también con docentes mayores de 60 y comorbilidades, vamos a comenzar también en prueba piloto con fuerza de seguridad y vamos a comenzar también con mayores de 60 en algunos lugares aquellos que tienen... Enfermedades preexistentes, comorbilidades. Es decir, que estamos iniciando la fase de vacunación masiva en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, todo esto dependiendo de la llegada de vacunas, que a su vez depende de esta situación internacional, que como es de público conocimiento, y lo digo para los malintencionados, es complejo en todo el mundo el hecho de acceder a la vacuna porque estamos como con los respiradores al comienzo de la pandemia, como con los barbijos, como con los camisolines y todo el equipo de protección, que era muy difícil de conseguir, porque obviamente llegó la pandemia y todo el mundo está tratando de, de apropiarse de parte de estos insumos tan importantes. Lo que sigue siendo bastante eh, entre ridículo e indignante es que sigue... Funcionando y vivita y coleando la campaña antivacunas. Sigue la campaña antivacunas. Sigue la campaña antivacunas. Parece mentira. Parece mentira porque eh, uno esperaba que cuando apareciera la vacuna y Argentina accediera a ella, estaríamos todas las fuerzas políticas, todos los referentes de la salud, todos empujando para el mismo lado, como es una vacuna. De aplicación voluntaria para que la gente se la quiera aplicar. Lo cual tampoco hubiera sido muy difícil porque eh, tenemos 19 vacunas en nuestro calendario de vacunación obligatorio y hay quienes no se la quieren aplicar, pero son excepciones. ¿Por qué hay mucha gente que hoy dice que no se la quiere aplicar? Porque le han envenenado la cabeza, porque le han dicho mentiras, porque le han sembrado dudas y miedo incertidumbre, deliberadamente. Yo escuché algunos referentes que nunca leyeron un paper en inglés diciendo hasta que no salga el paper de no sé qué revista, que seguramente por primera vez se oían mencionar en su vida, no me la quiero aplicar. O vamos a esperar. Bueno, todas esas voces que sembraron dudas, incertidumbre y miedo, la verdad que tuvieron efecto. Decía el ministro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós, lo escuché decir, si me equivoco, este, que me corrijan y pido disculpas, que 40% del personal de salud de la, de la Ciudad de Buenos Aires no quería vacunarse. Creo que dio ese número. No sé cómo lo construyó el número. En la provincia de Buenos Aires es mucho menor. Y además lo sabemos fehacientemente porque el que quiere vacunarse se inscribe. Entonces lo tenemos registrado. Pero hemos tenido que combatir contra esa campaña antivacuna. ¿Y por qué? Y lo explico desde el sentido común. Alguien que vio en la tele a un referente político, o un referente mediático, o, un, o una persona del espectáculo, es decir yo no me quiero vacunar, me da miedo, me da dudas la vacuna, tal vez lo escucha más que a un médico diplomado o a un investigador en cuestiones epidemiológicas del CONICET, con una trayectoria internacional grandísima y con conocimiento cierto del tema. Entonces, viendo que alguien al que respeta y tiene todo su derecho a hacerlo, le dijo que no le conviene vacunarse o que espero que no se vacuna, decidió que le da miedo la vacuna y que no quiere vacunarse. Infundadamente, pero deliberadamente. No tengo dudas. ¿Por qué? Porque yo, que no soy experto en esto, consumo y le doy a mi familia, a mis hijos medicamentos, sin leer las publicaciones científicas este, y los estudios de fase 3 que los han autorizado. El único parámetro que usamos en la provincia de Buenos Aires para ver si un medicamento o una vacuna es buena es que la autorice a MAT, que es la agencia que autoriza no solo medicamentos, sino alimentos. Cuando no la autoriza, no se usa, cuando la autoriza, se usa porque son los especialistas, porque tienen una trayectoria impecable, y los que empezaron a decir estas, eh, estas verdaderas este, tonterías contra la vacuna, la verdad es que estaban desautorizando a la MAT y que hoy tienen que explicarlo, y que hoy tienen que pedir disculpas, porque hay gente a la que la convencieron. Si tiene razón Quirós, 40% no se quiere vacunar, y no lo quiere hacer, no, porque le surgió en la cabeza que una vacuna podía ser mala. Porque se lo dijeron, repetidamente, sistemáticamente y maliciosamente. Yo no tengo dudas. Así que estamos ante esa situación. Y ahora se hacen los distraídos también. Y, y resulta bastante paradójico, sorprendente, se hacen los distraídos. Dicen, ¿por qué hacen campañas de vacunar a tal persona o a tal otra si la vacuna está? Claro, porque hubo una campaña de antivacunas y fue muy efectiva. Y le han instalado en la cabeza ese veneno real. Han dicho que la vacuna era veneno, que es la salvación contra la pandemia. Y esperemos que sea muy duradera y que sea contra todas las cepas. Hay un montón de incertidumbre, pero no que la vacuna es buena, que ya está comprobado y que no hace daño. Así que vamos a seguir insistiendo con nuestra campaña a favor de la vacunación. Y lo vuelvo a decir como lo dije antes, a medida que van llegando vacunas, también vamos a vacunar a referentes para que alguno que tal vez no confía en voces de la política o no conoce voces de la ciencia, vea que alguien puso el hombro, que lo conoce, se vacunó y diga entonces yo también me vacuno, porque es por su bien. No es ningún privilegio. Así que agradecemos a todos aquellos que han llamado para participar de una campaña de promoción de la vacunación. Si uno mira históricamente, veía el otro día una foto de Elvis Presley vacunándose, circuló por las redes. Creo que era Catalina La Grande. Hubo muchas campañas a favor de, la vacuna, de vacunas en diferentes momentos para generar afinidad, porque a veces alguna persona tiene como referente a, a alguien que conoce, que le da respeto o le da seguridad, y vamos a apelar a todos los criterios para que estos 2.375.000 que se, se que se inscribieron se sigan multiplicando. Y también queremos agradecer de nuevo a los intendentes, intendentes de la provincia de Buenos Aires, a todos aquellos que han militado a favor de la vacuna. Es una causa justa, es una causa noble, militar por la salud y por la vida contra quienes estuvieron tratando de evitar que esta campaña sea exitosa por el solo hecho de que le hace determinado gobierno, no es una política de un gobierno, es una política sanitaria de salud nacional. Así que como decía Daniel también, se le han pasado tratando de ensuciar, de embarrar y de desprestigiar algo que tiene que ser, la verdad, que el camino a la liberación del coronavirus. Vamos a seguir vacunando en geriátricos, seguimos vacunando a trabajadores y trabajadoras de la educación en la medida que llegan las vacunas, aquellos que son mayores o con comorbilidades, con enfermedades preexistentes. Empezamos ya a dar turnos a mayores de 70, que son mayores de 60 es el grupo, pero empezamos con mayores de 70. También lo vamos a hacer con mayores de 60 si tienen enfermedades graves, que son también public, eh, población de riesgo. También lo hacemos con fuerzas de seguridad. Eh, y por último, por último eh, quiero hablar de lo que comentaba Agustina. Hoy empiezan las clases con presencialidad en la provincia de Buenos Aires, un millón cien mil estudiantes. Lo hacen porque, como pasa todos los años, se llevaron una materia tienen que reforzar algún contenido, esto es habitual todos los años, pero esto se suma a aquellos que vieron debilitada su trayectoria educativa por la pandemia, por problemas de acceso, por problemas personales, familiares, de todo tipo. Hemos hecho campañas, inversiones muy grandes, como fue el programa TR, para enviarles este, maestros y maestras a sus casas, para ayudar y colaborar e intensificar su proceso pedagógico. Y ahora vamos a comenzar desde el día de hoy con 1.100.000 alumnos. Digo porque algunos eh, solamente miran algunos distritos, pero quiero decir que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires en total tiene, si no me equivoco, 600.000 estudiantes. Nosotros hoy empezamos con 1.100.000, que es esta intensificación. A partir del primero, después del 8 de marzo, se agrega, porque ya empieza el ciclo electivo, eh, con presencialidad, una presencialidad cuidada, una presencialidad segura, con todos los protocolos y las particularidades del coronavirus, pero para que tengan idea de la dimensión de la provincia de Buenos Aires, para que tengan idea eh, que es muy difícil compararla, sobre todo si quiere uno hacer una chicana, un jueguito político o marketing con esto. Nosotros en la provincia de Buenos Aires vamos a partir del primero, incorporar entre el primero y el ocho, porque el secundario empieza el 8. 4 millones mil estudiantes de los niveles inicial, jardín, se lo conoce, primaria y secundaria. 4 millones mil en toda la provincia. Fíjense que la población total de la ciudad de Buenos Aires es menos de 3 millones, o sea que solo los alumnos de primaria y secundaria de nuestra provincia son más que toda la población de la ciudad. Tenemos 554 ciudades en nuestra provincia. Esa es la complejidad. Y yo no lo digo para, para llenarme el pecho con esto, porque hemos trabajado muy duramente para que se haga con responsabilidad y sin marketing. Estamos hartos del marketing. Lo que tenemos que hacer es asegurarle a, a este universo tan amplio, en una situación tan compleja y novedosa, asegurarles que venimos trabajando hace muchísimo y particularmente desde octubre presentamos el protocolo, no fue entre gallos y medianoche, fue un protocolo charlado, discutido y elaborado en conjunto con directivos, con comunidades, con trabajadores y trabajadoras de la educación, con especialistas en salud y en epidemiología para poder hacer, ensayar, ensayar un regreso a clase con la mayor presencialidad posible. Fíjense, para que se entienda de sentido común, que en los bancos a los que estamos habituados, donde caben dos nenes y nenas, no hay distancia. La distancia tiene que ser de un metro y medio. Entonces va a haber que cambiar la disposición en las clases. Y a veces al distanciar entre los chicos y chicas y ellos con sus maestros y maestras, no puede lógicamente entrar la misma cantidad de alumnos en el aula. Eso hace que se tengan que usar otros espacios, pero eso hace que aún usando otros espacios no quepan al mismo tiempo la misma cantidad de chicos en la escuela. Si los queremos cuidar, y es lo que nosotros no es que queremos, vamos a hacer, aunque se nos vaya la vida en esto. Entonces, si uno hace esto, entonces, lo que hay que empezar a hacer para mantener las distancias, para tener la circulación de aire que evita que los aerosoles llenen de virus cada uno de los eh, ambientes, entonces hay que hacer algún tipo de alternancia. Hoy escuchaba que obviamente hay muy pocas escuelas, o una proporción menor de las escuelas, nosotros estimamos entre 25 y 30, no en la provincia, en la ciudad también, en todos lados que pueden hacer eh, como por las instalaciones que tienen como eh, un ritmo mayor esto de ir todos los días normalmente pero en donde hay que eh, por la distancia que hay que guardar donde hay que alternar para que no haya aglomeración adentro de las aulas entonces hay que hacer algún método de presencialidad alternada en la provincia de Buenos Aires en aquellas escuelas, 25 o 30%, por ejemplo, escuelas rurales, donde tranquilamente, con ventilación, por los espacios y la cantidad de chicos, se puede sostener una presencialidad completa durante todos los días, se va a hacer. Pero allí donde no se puede hacer, la alternancia va a ser una semana sí, un grupo y una semana no, y el otro grupo al revés. ¿Para qué? Por varios motivos. Primero, para asegurar, como pasa en todos los lugares del mundo, porque el otro día veía... Nueva York, que, que hace a veces lunes y martes un grupo y jueves y viernes el otro, entonces empieza a alternar así. Son modos de alternancia. Nosotros vamos a tener 25 o 30% que van a poder ir todos los días, toda la semana, y otros que van a alternar. Pero la ventaja que tiene es que si apareciera algún contagio, después entre la semana que no van y el fin de semana, se hacen los 10 días en donde se mantiene un aislamiento que hace que no. Este, contagie el virus de una forma tan, este, tan intensa como lo haría de otra manera. Entonces, hemos decidido con los epidemiólogos de la provincia, con nuestro Ministerio de Salud, eh, iniciar este esquema. Obviamente, esto depende de la situación epidemiológica de cada establecimiento, de cada aula y también de cada ciudad donde se lleva adelante el proceso educativo. Por suerte, estamos llegando al comienzo de clases con una reducción sistemática de los casos en toda la provincia de Buenos Aires, lo cual nos da la posibilidad de iniciar con estas modalidades una vuelta a la presencialidad, eh, que, que obviamente no, no son épocas normales, entonces lo hacemos de esta manera como lo hemos establecido. Así que muy, muy entusiasmados con esto, la presencialidad es algo esencial que venimos buscando hace muchísimo tiempo, muy contentos también con estar vacunando a personal, a trabajadores y trabajadoras de la educación, que tanto esfuerzo han hecho durante el año pasado, así como los chicos y chicas, como sus familias, para sostener la continuidad educativa y que ahora lo vamos a hacer con este nuevo desafío que encaramos con una escala que obviamente es única en la República Argentina. Así que un esfuerzo que yo aprovecho para agradecerle. Hoy tengo dos de los protagonistas, pero son muchísimos más en nuestra provincia. Nuestro ministro de Salud y nuestra ministra de Educación, nuestra directora general de Cultura y de Educación, Agustina Vila, porque se ha hecho un trabajo inmenso, eh, dada la magnitud que tiene la provincia de Buenos Aires. Orgullosos de lo hecho, y bueno, lo pondremos a funcionar. Y como ocurrió, menciono este caso de Nueva York porque lo estudié eh, el otro día. Empezaron las clases, después suspendieron todas las clases, después volvieron. En las escuelas, cuando hay determinada cantidad de casos en un aula, esa eh, aula no puede volver durante algún tiempo, eh, durante un periodo. Cuando esto se reproduce en varias aulas, se cierra la escuela. Así que vamos a tener que convivir con esta forma, eh, pero afortunadamente esto ocurre mientras disponemos de la vacuna en la Argentina y ahora con la llegada de un millón de vacunas, son en el marco del coronavirus noticias que hay que festejar. Obviamente rodeados todavía de la enfermedad y de la muerte. Pero son noticias que hay que festejar porque pudimos iniciar hoy una presencialidad atenuada y especial y pudimos poner en marcha la campaña de vacunación más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Vamos a pedir, por favor, a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Buenos días, eh, mi nombre es Juliana, soy de Agencia Telam. Quería preguntarle al gobernador eh, cómo toma el hecho de que el PRO haya levantado la, la bandera de la vuelta a clases de la presencialidad, teniendo en cuenta que la provincia y la nación tenían pautado esto desde octubre pasado. Si ¿Sí cree que es una campaña, cómo lo cómo analiza. Mucha atención. Sé que mmm, aquellos que tienen responsabilidades de gobierno como son los intendentes de todas las banderas políticas en la provincia, han colaborado, han trabajado tanto para la vacunación como para la vuelta a la presencialidad. Así que lo que sí veo es un intento permanente de determinados sectores, eh, lamentablemente una parte del periodismo, afortunadamente minoritaria en términos de cantidad de, de periodistas, pero... Eh, y también una parte de la dirigencia política que, que parece que está encaramada en la idea de, de boicotearlo todo, de sacar algún provecho, eh, incluso acusando. Pero tratamos de no perder el tiempo, porque sepan que, que estamos hace demasiado con esta pandemia, atravesando situaciones muy, muy complejas. Y yo, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, mi gabinete, todo el gobierno provincial, los gobiernos. Municipales, los intendentes de nuestro, de nuestro movimiento político, de nuestro frente de todos, pero también tengo que reconocerlo: eh, una mayoría inmensa de nuestra oposición han contribuido, acompañado las medidas y están en lo mismo que nosotros: que vuelva a las clases, vacunar y hacerlo de la mejor manera posible mientras seguimos atendiendo pacientes en terapia intensiva, con respirador, aplicando plasma de pacientes recuperados. Una, innovación que se ha desarrollado en la provincia de Buenos Aires, hemos trabajado mucho para que llegaran las vacunas. Eh, lo nuestro es trabajar, trabajar y trabajar, lo de otro, mentir, mentir y ver si pueden sacar algún lucro. Y me parece que, eh, sé que estamos en un año electoral, pero hay tantas cosas para discutir que no implica este, poner en riesgo la vida de la gente, que recomendaría que transcurra por esos carriles. Con Agustina hablábamos hoy, 2.800 escuelas eh, están, muchísimas de ellas, ya haremos los anuncios con los números cuando empiecen las clases, terminadas las obras en la provincia de Buenos Aires, repito, 2.830 escuelas y creciendo, donde se han hecho obras para que no haya este, problemas con el gas, con la instalación eléctrica con la mampostería, porque las escuelas cuando las recibimos no estaban en condiciones. Así como se dejaron pudrir vacunas, así como se, cerraron el ministerio, se cerró el Ministerio de, de Salud, eh, creo que también hay que tener un poquito de, de conciencia de, de dónde se viene y desde dónde se habla. Así que aquellos que tienen tantas explicaciones para dar sobre lo que, le, lo que hizo el neoliberalismo en la Argentina, me parece que a veces eh, hasta genera perplejidad tener que estar discutiendo sobre vacunas con los que dejaron pudrir las vacunas. Pero bueno, eh, siempre y cuando eh, nosotros podamos salir adelante, que es eso lo que estamos haciendo, vamos a seguir trabajando y sin perder demasiado tiempo en eso hacer campañas para que la gente se quiera vacunar, que, repito, las tenemos que hacer porque estamos enfrentando una, un intento de que dé miedo a la vacuna. ¿Ven qué cosa loca, no? Sembrar miedo con la vacuna, sembrar dudas con la vacuna. Y lo han hecho, ¿eh? Y lo han hecho. Y han sido, lamentablemente, exitosos sobre alguna porción de la población. Y es muy lamentable y muy triste. Así que nosotros vamos a hacer todas las campañas que tengamos que hacer para que la gente eh, se quiera vacunar, que es lo que toca ahora. A medida que llegue la vacuna, una cosa muy difícil y que hay que agradecer a Alberto, a nuestro Gobierno Nacional, a nuestro Ministerio de Salud, hemos trabajado con ellos para conseguir la vacuna, sería realmente penoso que, que haya un grupo muy grande de gente que, porque fue víctima, víctima de la campaña antivacuna, después no se inscribe y no quiera recibir la vacuna teniéndola disponible. Hoy estamos obviamente en una situación que hay que ir acompasando de recibir las vacunas, generar los dispositivos para poder vacunar e ir inscribiendo. Así que los invito de nuevo y van a ver nuestras campañas para que aquellos que dudan se quieran vacunar también con referentes de la cultura, del de arte, de la ciencia, del deporte, para instar y, y ayudar a que aquel que tenga un miedo todavía sobre la eficacia o sobre la seguridad de la vacuna, deje de tenerlo. Y vamos a hacer esas campañas. Si después atacan las campañas, si después atacan las campañas, yo diría primero estamos acostumbrados, que primero hacen el daño, después cuando uno lo está tratando de reparar, este, vayan contra el instrumento. Pero la verdad es que a esta altura eh, no tengo más que decir. Que, que se inscriba todo aquel que quiera recibir la vacuna. Vamos a seguir inscribiendo y que todos los que quieran ayudarnos a este, que esa campaña de inscripción, porque hay quienes no saben manejar este, la computadora para hacerlo. O sea que, la, fíjense qué paradoja: la población, o entre la, la parte de la población que más riesgo corre, están los mayores de 70 años, muchos mayores adultos, mayores. Y adultas mayores que no saben manejar los dispositivos para inscribirse, entonces estamos inscribiendo casi a domicilio y casi puerta por puerta. Para hacerlo, obviamente, el gobierno provincial cuenta con la ayuda de muchísimas organizaciones, políticas, religiosas, este, barriales de todo tipo, a las que mientras los atacan, nosotros les, les damos las gracias. Hola. Ah, buenos días, Juan Pedro Barra para la Plata 1com y Radio Cool 103.7. Le quería consultar al ministro, también por ahí lo puede responder el gobernador, sobre qué significan estas 230.000 vacunas, si no escuché mal, que vienen de AstraZeneca Oxford, sobre todo teniendo en cuenta que la campaña de desestimación de la que hablaban hace un rato era más que nada hacia las PUNIC 5 por razones geopolíticas, si se quieren. Eh, entonces, qué significa para esto y si hay una fecha estimada. Eh, para que se comience a administrar. Muchas gracias. Sí, eh, recién nos mandaban las fotos de, de los camiones ya de Andriani saliendo con las vacunas de, desde el aeropuerto de Seiza. Hay un par de trámites eh, adicionales, porque esta vacuna no viene en charter como venían las otras, pero son trámites este, burocráticos. Luego tienen que pasar por el INAME el instituto nacional de medicamentos hacer la validación correspondiente como todas las vacunas que entran y luego ya entra en la etapa de distribución así que yo estamos considerando que esta semana que nos, nos están terminando de enviar en parcelas las sputnik se terminará con la sputnik y ya nos estarán comunicando las autoridades de nación para la semana próxima el cronograma de entrega de estas vacunas eh, mira estas vacunas este, son vacunas eh, que las conocemos bien porque fueron de las primeras que se anunciaron que se iban a hacer en la Argentina, que se están haciendo en la Argentina, produciendo y en conjunto con México. La vacuna es exactamente lo mismo, solamente que hay cuestiones geopolíticas importantes, porque esta vacuna, además, que se produce en laboratorios europeos, entre ellos en Bélgica, en un laboratorio de Bélgica, eh, no, no se permiten que salgan vacunas ahora eh, de, de laboratorios que estén dentro de la Comunidad Europea hacia este, otros países. Con lo cual. Se apeló a esta salida, el laboratorio Serum de la India, que es un laboratorio gigante con una historia de producción de vacunas este, muy fuerte, eh, recibió la transferencia tecnológica, es decir, se le, se le traspasó el conocimiento de cómo se hace esta vacuna, la comenzó a producir allí y. Este, entre esta primera cantidad que entendemos, tenemos entendido como mínimo van a, es el 50% de otro tanto que va a estar llegando también próximamente, reforzando todo el, este, el sistema de compras de vacunas que ha hecho el Estado Nacional. Así que no, nada es decir, es una, es, un, es una alegría porque es una cantidad más, no son las vacunas de AstraZeneca que vamos a estar recibiendo desde, desde la producción argentina-mexicana, son otras extras, excedentes de esas 22 millones y media de dosis que ya están contratadas, y como dijo los otros días la, la viceministra Carla Bisotti, Argentina ya tiene contratos eh, entre 50 y 70 millones de dosis de vacunas para, el, para este año, así que vamos a estar muy bien en términos de provisión. El desafío es este, ponerla lo más rápido posible en la medida que vayan llegando. Última pregunta. Marcela Ojea para Radio La Plata. Eh, primero para la directora general de Cultura y Educación quería consultarle porque desde distintos sindicatos de la educación venían manifestando que directores y directoras de escuelas han sufrido amenazas para que abran los colegios. Si ustedes han registrado estas denuncias y si piensan investigar estos casos. Y por otro lado, para el gobernador Axel Kisilov, consultarle cuándo comenzarían a vacunar a estas personalidades destacadas que mencionó de la cultura, del deporte, del mundo del espectáculo, como de alguna manera promocionar eh, que se vacunen contra el COVID-19. Muchas gracias. Bueno, mira, a mí no se me presentó ninguna denuncia de estas características, sería muy grave casi fuera. Eh, así que cuando esto se formalice o si vos tenés alguna fuente a que te está diciendo esto por favor hacelo llegar formalmente así tomamos intervención de debida intervención acá no se trata de amenazar a nadie docentes auxiliares trabajadores de la educación tienen una responsabilidad y también tienen un derecho un derecho a que su trabajo sea cuidado un derecho a que su trabajo sea en condiciones adecuadas así como en condiciones salariales adecuadas y desde esa perspectiva y desde con esa vocación nosotros trabajamos permanentemente con los representantes gremiales y con cada uno de los empleados y empleadas estatales en general y de la educación en particular. Eh, creo que, que con eso te contesté. No, lo que dije es que a medida que vayan llegando las vacunas, iremos viendo. Le asigno una importancia al hecho de que eh, la, las personas tienen referentes de diferentes áreas, no siempre conocen un epidemiólogo de confianza, pero sí alguna otra persona que si se vacuna eh, probablemente termine con estas trabas y yo lo veo muy importante y se ha hecho en varios lugares del mundo y no tiene nada. Creo que han montado escándalos, son muy pocas dosis, simplemente para dar el ejemplo y me parece muy generoso de parte de estas personas, no importa a qué espacio político, este, con qué espacio político simpatice. me parece que tenemos que, por lo menos con el coronavirus, ver si podemos abrir un poco un campo de fuerza donde tratemos de no estar todo el tiempo tirando tosca para, para ensuciar a los demás, sino ver si se puede poner un poquito de este, buena voluntad, porque estamos ante un hecho inédito en la historia argentina, que es que necesitamos vacunar lo más rápido posible, eh, primero a las personas de riesgo, que son gente que tiene enfermedades. De, de cualquier edad, pero que tiene enfermedades donde el coronavirus genera estragos, o por la edad, la mayor parte de los que están graves con el coronavirus son los mayores de 60 años, casi el 84%, con lo cual eh, de aquellos que fallecen tienen más de 60 años, o sea que son población de riesgo y lo que hay que hacer es incentivarlos, ayudarlos y darle confianza ahora que hemos conseguido la vacuna y a medida que vaya viniendo. Eh, hay un problema que puede haber, que pasa en todo el mundo, no tener las dosis suficientes, después teniéndolas, que la cantidad de gente que se puede vacunar durante un mes tampoco son 30 millones, será un millón y medio en la provincia por mes. Eh, haremos el esfuerzo disponiendo de las vacunas para que sea más que eso, pero nunca se ha intentado siquiera. Eh, números mucho menores, así que son esfuerzos muy grandes. Hemos tenido que abrir centros de vacunación este, específicos para esto. Lo he hecho también, lo vi en un estadio de fútbol, la ciudad de Buenos Aires, o sea lugares atípicos, pero que por diferentes cuestiones pueden facilitar eh, la vacunación. Nosotros lo vamos a hacer probablemente también en la casa de la provincia de Buenos Aires en la ciudad para aquellos que estén inscriptos, pero podemos darle un turno en la ciudad también, porque tenemos que vacunar según domicilio al mismo tiempo en todos lados, y estamos colaborando como lo hicimos en la pandemia. Recuerden que la provincia de Buenos Aires envió este, eh, trabajadores y trabajadoras especialistas en terapia intensiva a varias provincias, en el momento en donde aquí teníamos un respiro y en otras provincias crecía muy fuerte el virus. Entonces, eh, la provincia de Buenos Aires siempre ha mostrado esa solidaridad con el resto del país. Este, sabiendo que somos la provincia más grande, sabiendo que hemos tenido experiencias, la verdad, pioneras también en el coronavirus, y sabiendo que tenemos, como dicen todos los climas y también todas las situaciones, desde grandes conglomerados urbanos hasta situaciones rurales, hasta distritos que son contemporáneos, reciben muchísimos turistas que pueden, y hemos abordado todas esas circunstancias con total transparencia, con total claridad de cara a, a los que nos debemos, que son aquellos que estamos gobernando, que son eh, los y las bonaerenses del pueblo de nuestra provincia. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y a todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.